Son las siete de la tarde, si crees, te parece bien, David, empezamos ya. Sí, sí. Pues muy buenas tardes a todos, bienvenidos una tarde más a Hispania nuestro Contigo en Casa, donde el patrimonio siempre llama dos veces. Hoy tenemos a David García Senjoyana, que como habéis leído en los eh, mensajes que, con el que notificamos estas conferencias, es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid y doctor en proyectos arquitectónicos en la Universidad Politécnica de Madrid en 2016. Eh, él eh, es autor del libro Manifiesto Arquitectónico Paso a Paso, que, que editó el, el año pasado, que analiza la arquitectura contemporánea a través de las iglesias españolas, que yo creo que es un poco de lo que nos vas a hablar sí. hoy. ¿no? Es el patrimonio arquitectónico moderno escondido en nuestros barrios, como dice él en, en la descripción de ese tema, y que nos va a enseñar a verlo desde una perspectiva eh, arquitectónica, patrimonial y bueno, con otros ojos. Eh, eh, esa, pues esa arquitectura que en algún momento, quién sabe, será eh, patrimonio y VIX, y, o oh, bueno, ya algunos son VIX, pero o sea sí, patrimonio y será de muchísima calidad. ¿no? Eh, quería pediros a todos los participantes que mantengamos micrófonos y cámaras apagadas durante la conferencia para que no tengamos interrupciones. Eh, David intervendrá eh, durante los 45 o 50 minutos de, de siempre y tenéis eh, opción hacerles todas las preguntas que queráis al final de la conferencia las ponéis a escribir en el chat al que se accede en la barra de herramientas que hay abajo de zoom hacia el medio hay un botoncito que pone chat ahí podéis escribir todas las preguntas que tengáis y yo al final de la conferencia se las, se las leeré eh, Quiero recordaros que estas conferencias y todas las anteriores se graban, por lo que si nos habéis perdido alguna que os interesara o no podéis ver esta en su totalidad, la podréis ver en nuestro canal de YouTube o en nuestra página web. También quiero recordaros, como estoy diciendo últimamente, que estas eh, conferencias eh, se celebran gracias a que estos conferenciantes, como David, que son unos profesionales de, de mucha relevancia, nos regalan su tiempo, nos regalan su conocimiento, nos lo hacen todo de manera gratuita. Por ello, pedimos que si no sois socios de Hispani Nuestra, os planteéis haceroslo para que podamos seguir teniendo esta labor de, de difusión. Si lo que pasa es que no queréis eh, involucraros con Hispani Nuestra de manera definitiva, an, año a año, pues podéis hacer una donación siempre en nuestra página web, en www -nuestra Org. Eh, creo que no me dejo nada, David. Yo. No, y eh, si no, pues al final. <laughs> al final, si sí, no, pero creo que no me dejó nada, ninguna cosa así demasiado importante. Todo tuyo. Adelante. Perfecto. Bueno, vamos a empezar. Vale. Bueno, buenas tardes a todos. Eh, muchísimas gracias por, por participar. El título de, de la charla es Arquitectura religiosa contemporánea, manual de instrucciones para, para proyectar. Eh, parte de la charla se basa en, en mi tesis doctoral que se llama Estrategias de Proyecto en la Arquitectura Sacra Española Contemporánea, en la que quería, por un lado, destacar el valor que tiene la arquitectura religiosa. Y por, contemporánea. y por otro lado eh, cuáles son las herramientas de proyecto que los arquitectos que comenzaron a, a realizar eh, iglesias contemporáneas eh, en el entorno de la transformación que supuso para la iglesia el concilio la celebración del concilio vaticano ii eh, cuáles son las herramientas en las que tenían que insertar la, estas nuevas iglesias en, en la ciudad contemporánea por las condiciones eh, distintas que, había, eh, que se habían generado por el, por el cambio de la sociedad, por las condiciones nuevas que se habían establecido por, el, por los cambios en, en el modo de construir los edificios y por la importante incorporación de, de las vanguardias eh, artísticas eh, de, que se produjeron en, en el inicio del, del siglo XX. Una de las mmm, principales cosas que me planteaban cuando eh, hablaba de arquitectura religiosa contemporánea es que me decían eh, ¿por qué hablas de, de iglesias modernas? Porque normalmente lo que se entiende como, como iglesia y lo que se entiende como patrimonio, pues son estas iglesias eh, históricas que hay en, en, en todas nuestras ciudades, en todos nuestros pueblos y que se entiende claramente que son patrimonio y que tienen que formar parte del catálogo de edificios, del catálogo de bienes inmuebles a, a conservar dentro de, de nuestras ciudades. El, en el boletín oficial de la Comunidad de Madrid, en el que se designó como bien de interés cultural la, la iglesia de Santa María la Mayor de Colmenar de Oreja, también se incoaba el, el expediente BIC. Como, como bien intercultural, como monumento donde definitiva, la iglesia del Tologado de San Pedro Mártir de, de Miguel Fisac, es decir, una iglesia construida en las, en, prácticamente en la, justo en la mitad del siglo XX, entre los años 1954 y 1960, que tiene la consideración de patrimonio artístico. Entonces, eh, una de los eh, principales motivos de mi, de mi estudio de esta arquitectura es... Por su importante relevancia, por la gran calidad de las obras que se han, que se han producido al amparo de, de estas nuevas condiciones en las que se generaba la arquitectura religiosa española, eh, que coincide también con un periodo en el que había una mmm, no había muchos arquitectos, pero los que había y estaban comprometidos por, con la nueva arquitectura, con la arquitectura contemporánea, con la arquitectura del siglo XX. Heredera de la que se produjo antes de la, de la guerra civil y de la Segunda Guerra Mundial, y que luego en Europa ya se, se adoptó como, como arquitectura con la que se iba a reconstruir el, todo el mundo. Eh, es decir, o sea, había muchos arquitectos, había eh, una generación de arquitectos muy importantes, como Miguel Fisac, Alejandro Lasota Javier Carvajal, Francisco Javier saldiviza, que produjeron unas obras de grandísima calidad y que fueron especialmente fértiles en el campo religioso, que produjeron unas obras lo, lo, importante, lo suficientemente importantes en el campo religioso como para considerarlas más allá de, de su significación por el uso, sino que están consideradas como obras maestras de la arquitectura española, sin ningún tipo de, de adjetivo. Por ejemplo, de la misma época o del mismo periodo eh, en el que se realizó la, la iglesia del teologado de San Pedro, de San Pedro Mártir en Madrid de, de Miguel Fisac, pues eh, un poco antecedente de esta es la Basílica de Aranzazú en, en Oñate de, de Said Oiza, Luis Laorga y Jorge Oteiza, eh, que, bueno, que tuvo un periodo larguísimo de desarrollo porque entre que se produjo el concurso y se inició la construcción hasta que finalmente se pudo terminar. Por toda una serie de, de problemas que hubo con el arte aplicado que, que, que planteaba. Eh, la Iglesia de, de, de la Basílica de Aránzazu fue eh, un detonante para la transformación, para la incorporación del arte contemporáneo a, a la arquitectura religiosa española, pese a que tuvo muchísimos problemas. Pero. Eh, Hubo otras sedes otras de iglesias, como la Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles, en Vitoria, de Javier Carvajal y José María García de Paredes, en las que ya se empezaba a vislumbrar que había un nuevo modo de construir templos utilizando las herramientas de la arquitectura contemporánea, o sea, herramientas heredadas de la arquitectura del movimiento moderno. Eh, esto eh, vino además conjugado con una época en la que se estaba debatiendo. Eh, a partir de, a o a raíz de, de, las, eh, de los cambios que, se, que, pro que proponía el movimiento litúrgico en la Iglesia Centroeuropea, en la que se intentaba volver a, a, a las raíces de, de la celebración cristiana, y que terminaron en la celebración con vaticano II, se estaba empezando a, a repensar el espacio el espacio católico, el espacio de las iglesias católicas, a raíz de esta vuelta a los fundamentos de la liturgia, y se está produciendo una, una, una circunstancia muy importante que era que al mismo tiempo que se estaban produciendo estas, estos cambios en la liturgia, se está experimentando con arquitectura y la arquitectura iba de la mano de los cambios en la liturgia. Es decir, la arquitectura... Mmm, iba plasmando o iba mostrando si esos cambios en la liturgia podían ser adecuados eh, o podían eh, funcionar correctamente para que las iglesias fueran un lugar de celebración de acuerdo con, con, esa, con esa nueva liturgia, con esa vuelta a los orígenes de la liturgia. Uno de los principales arquitectos involucrados en esto y que eh, incluso en la, en la época era considerado como... El arquitecto más mediático, además, era un poco considerado también arquitecto de las iglesias, fue Miguel Fisac, que hemos visto que hizo la, la iglesia de, de, del Teólogo San Pedro Mártir, y a través de la, del estudio de, la iglesia, de las iglesias de, de Miguel Fisac se puede apreciar el cambio que se produjo en la, en la concepción del espacio religioso católico en los años previos y posteriores a la, a la celebración del Concilio Vaticano II. Eh, por ejemplo, podemos ver esta capilla en, en otro colegio también para los Padres Dominicos, que fueron muy importantes en, en esta transformación de, de la liturgia en esta, en esta utilización de la arquitectura para mostrar los cambios en la liturgia. Vemos como aquí estamos en un espacio eh, longitudinal todavía en el que toda la asamblea se, se coloca. Eh, enfrentada a, al presbiterio de una forma longitudinal. Eh, Fisac fue experimentando distintas eh, configuraciones del espacio eh, y la última que produjo mmm, con espíritu preconciliar fue la parroquia de la coronación de, de Nuestra Señora, en la que bueno, produjo quizá eh, su mmm, segunda obra maestra en el campo de, de la arquitectura religiosa. La primera fue... Eh, la iglesia de, del convento de San Pedro Mártir, luego esta de coronación de Nuestra Señora en Vitoria y el cambio fundamental que se produjo en la arquitectura de Miguel Fisac y que simbolizaba el cambio que se había producido a raíz de, de el, ya la celebración del Concilio Vaticano II es la parroquia de, de Santana de Moratalaz. Es la primera iglesia que Fisac define como plenamente posconciliar. Y hay una serie de cambios en el espacio que veremos más adelante y que podremos ver que, que responde a todo esto: a las, al nuevo modo de entender la arquitectura, al nuevo modo de insertar la arquitectura en la ciudad y al nuevo modo de incorporar obras de arte eh, contemporáneo en, en los edificios religiosos modernos. La obra de Miguel Fisac es muy importante. Varias de sus iglesias, como he visto, son, son monumento big. La de Valladolid es big. Es la de, de San Pedro Mártir también es big. Y tiene la circunstancia de que posiblemente sea el autor de una de las obras eh, con menos, que con menos edad ha conseguido ser considerada eh, monumento big, que es la iglesia de Pomarejo de Tera, en, en Zamora y que es, es una pequeña iglesia en la que el pueblo eh, eh, eligió a Miguel Fisar como arquitecto, se puso en contacto con él y Fisar le regaló el proyecto y consiguieron eh, que realizar una obra eh, muy pequeñita, muy sencilla, pero con una gran calidad que ha conseguido eso, que, que sea considerada eh, monumento Víctor. Entonces, eh, con esto quería destacar la importancia de las iglesias contemporáneas y su enorme calidad. Normalmente asociamos eh, la categoría de monumento a, a edificios del pasado, pero la arquitectura realizada en el, en el siglo XX, incluso en la segunda mitad del siglo XX, y ya muy al final, como es esta de la iglesia de Pumarejo de Teja, de Tera, puede ser considerada como. No tanto por la importancia de que sea eh, big, sino porque eh, reúne unas calidades unas, y unas cualidades que que, son, que la hacen eh, acorde para que la sociedad la considere como patrimonio y como patrimonio a conservar y a tener en cuenta y a valorar. Entonces como comentaba anteriormente, la, la iglesia en el siglo XX se ha enfrentado a grandes cambios porque la sociedad ha dejado de ser rural, Empezado a ser urbana, entonces la posición eh, de las iglesias ha dejado de tener la importancia que tenía eh, en el pasado, tanto por la relevancia que tenía la institución eh, iglesia dentro de la sociedad, como por el cambio en las ciudades que ha producido ciudades muchísimo más grandes, con edificios de mayor altura, en los que la iglesia dejaba de ser el elemento central en torno al cual se articulaba la vida incluso la organización funcional de la ciudad. Miguel Fisac, en su primera, una de sus primeras obras, que fue la Capilla del Espíritu Santo en, en Madrid, eh, está construida sobre el que era el auditorio del, de la residencia de estudiantes y es una capilla que, que se construyó después de la Guerra Civil para, para servicio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Entonces se puede ver cómo... Eh, ya la imagen de la iglesia empieza a ser eh, mucho más discreta. Eh, esta iglesia pues, tiene eh, alguna reminiscencia clásica con el frontón, esta, este gran hueco sobre la entrada, pero tiene una apariencia muy discreta en el que eh, apenas llama la atención eh, con, con respecto al entorno. Una iglesia que también es. Eh, de la misma época es un poco posterior, eh, entre los años 45 y 60 de, de Luis Moya Blanco, la iglesia de San Agustín, sí responde a otro modo de, de enfrentarse a la arquitectura con, con, una, eh, con una vuelta al lenguaje clásico, una reinterpretación culta del lenguaje clásico por parte de Luis Moya, pero aquí nos encontramos con que tiene una, una fachada con una gran presencia y con con una, con una simbología muy, muy, muy tradicional, muy anclada en el pasado, pero nos encontramos con que se encuentra ya delante de una gran vía de circulación en la que los automóviles pasan deprisa y no permiten eh, una apreciación de, de, de esta fachada, de esta iglesia en, en su entorno. Entonces ya vemos cómo tampoco vamos a poder volver a los modos de, de componer o de construir, de insertar la, la iglesia en la trama urbana, porque mmm, la, la ciudad es otra, ya no es solo la ciudad que se pasea, sino la ciudad que, que se va en coche, además en coche a gran velocidad. Esto se puede ver también en la Parroquia de los Sagrados Corazones de Rodolfo García Pablos, que pese a ser... Una de las mayores iglesias de Madrid, seguramente la mayor construida en el siglo, en el siglo XX, quitando la Catedral de la Modena, eh, tiene un tamaño en planta eh, del, del mismo tamaño que la Basílica de San Francisco el Grande, pero se encuentra frente a edificios de gran altura, por ejemplo, el de Santiago Bernabéu, en el arranque de Concha Espina y el paso de La Habana, pues ya no puede competir. Con, con, esas, con esas nuevas construcciones. Entonces, pues el modo en el que la arquitectura religiosa tiene que llamar la atención, pues a lo mejor ya no se trata tanto de llamar la atención, sino de integrarse en el entorno, eh, responder con una escala similar a la que tienen las, los edificios del entorno y ofrecer una serie de... De nuevas eh, alternativas o de nuevos modos de integrarse, de integrarse en la ciudad. Ya no se trata tanto de ser una posición relevante, sino que lo que tendrá que hacer es integrarse y ofrecerse de un modo distinto. Y se aprecia en una de las obras más importantes de la religiosa del, del siglo XXI español, que es la parroquia Nuestra Señora, Nuestra Señora de la Luz, de José Luis Fernández del Amo que fue una figura importantísima tanto en el desarrollo de la arquitectura española como en, la, en el desarrollo del arte contemporáneo en España, principalmente del, del arte abstracto. Pues nos encontramos como, ya es una iglesia eh, en la que no ofrece una fecha importante, simplemente tiene el elemento del... De, de la torre, del campanario, para llamar la atención, pero no nos ofrece ninguna evidencia más allá de esta torre de que nos encontramos entre una iglesia y nos ofrece una serie de circunstancias en las que una serie de eh, nuevas herramientas para integrarse en el entorno y para eh, ofrecerse eh, a la sociedad. La iglesia en el siglo XX sigue siendo iglesia, pero ha pasado a ser eh, más parroquia que iglesia. Entonces tiene que mm, ofrecer una serie de nuevos servicios a la sociedad y al mismo tiempo que, que no puede disponer del espacio público eh, porque ha perdido relevancia, pues tiene que ofrecer un nuevo modo de, de que los fieles mm, puedan acercarse al templo. Esto se ve en la iglesia de Santana de en la Parroquia Santana de Moratalá de Melfisac, en la que vemos que el el edificio del templo mmm, empieza a estar rodeado por toda una serie de elementos secundarios, que no son secundarios sino que lo acompañan porque la iglesia deja de ser solo templo y pasa a ser parroquia. Entonces en la iglesia de, de Santa Ana de Moratalaz vemos como hay una serie de locales parroquiales en las que pues, habrá servicios de catequesis, servicios de cáritas, eh, servicios para que los fieles se puedan reunir cuando no, hay, cuando no hay celebración. Además, tiene que haber un espacio para que haya una residencia para los sacerdotes que se pueda apreciar a la, a la derecha del, de, del plano, a la, a la derecha del templo. Y luego también ofrecía una guardería que, que no se llegó a construir, pero que en otros templos sí, sí ha existido. Entonces, habla de la vocación que tiene la... la la iglesia de incorporarse a la sociedad de un modo más orgánico con ella, no tan jerárquico como podía ser eh, hasta, hasta la segunda mitad del, del siglo XX. También se produjo eh, un cambio en la apreciación de, de los nuevos modos de construcción. La iglesia tenía que responder a los nuevos modos de construir. Ya no se podían construir iglesias ni con el lenguaje clásico ni con los modos clásicos de celebración, entonces empezaba a adaptarse o aceptarse que, la, que las nuevas formas constructivas podían utilizarse para la construcción de espacios de espacios religiosos. En ese sentido fue clave la. La capilla en el Camino de Santiago de, de Saidoiza, Romanillo, Teiza, en la que, inspirados en el paisaje castellano y en las estructuras de los postres de alta, de alta tensión que, sí. que, que trasladaban la energía a través de ese paisaje castellano, pues, incorporaron estas estructuras tridimensionales, metálicas, al, al espacio religioso contemporáneo. Entonces, pese a, a ser un edificio que no, que no llegó a construirse, supuso un, eh, una aceptación de que los nuevos modos de construir estaban aquí para quedarse y que lo que tenían que hacer los arquitectos contemporáneos era utilizarlos del mejor modo posible al mismo al del mismo modo que tradicionalmente se había podido construir una iglesia con, con los avances que podían suponer tanto la estructura de eh, nervada gótica como las. Eh, las cúpulas y bóvedas para, para las iglesias renacentistas, pues en el, en el siglo XX había que construir con, con las estructuras y con los medios de construcción del, del siglo XX, incorporando mmm, el arte contemporáneo, incorporando todas las posibles soluciones que hicieran que, que esa estructura eh, alojara un espacio que fuera entendido como un espacio religioso. Entonces, en la, en la iglesia de San, San Francisco Javier y San Luis. Gonzaga de Rodolfo García Palos en Madrid pues se puede apreciar como el, la estructura del, de cubierta pues se muestra abiertamente sin ningún tipo de revestimiento, eh, esta estructura permite abrir grandes vidrieras en, 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 en los paramentos grandes huecos que introducen una luz de gran calidad en el interior del espacio y no se oculta la, la estructura porque se entiende que, que es un modo de expresión, es un modo de expresión propio del siglo, del siglo XX y, como tal, la iglesia tiene que, que asumirlo. En otro de los ejemplos de otro de los arquitectos que, que desarrollaron o que permitieron que se desarrollara de un modo muy intenso la. la Todas las nuevas parroquias, en este caso para Madrid, que fue eh, eh, Luis Cubillo de Arteaga, pues eh, a través de la estructura metálica y un módulo cuadrado que nos generaba una estructura cubierta que permi permitía salvar grandes luces y que permitía que el presbiterio estuviera iluminado en su punto de mayor significación, pues a partir de, esa est de esta estructura basada en un módulo cuadrado también hacía. Eh, llevaba ese modelo cuadrado no solo a la estructura, sino también a toda la estructura de la parroquia y generaba, como en Santa Ana de Matalaz, un edificio orgánico en el que la iglesia es el, el templo, eh, es el principal edificio del conjunto, pero orgánicamente a su alrededor se disponen toda una serie de espacios de parroquia, viviendas de sacerdotes y también es un modo de integrar o de incorporar el, el edificio al, al entorno construido con una escala distinta a la que tenían que tener las iglesias anteriores y que no puede competir con los edificios en altura que hay en el entorno pero que sí genera una serie de espacios previos y una serie de espacios propios de la iglesia en las que los fieles se pueden, se pueden relacionar y que permiten que, ya que el edificio no está en una posición privilegiada, se genera un espacio previo a ese a ese ingreso al templo que hace que se acompase el, el tiempo de la... el tiempo de la el tiempo de, eh, eh, o el, a ver, el tiempo del, del fiel eh, que pasa de la vida rápida de la ciudad eh, tiene que tener un periodo de, de aclimatación para poder acercarse a un, al tiempo de la celebración, que es un tiempo eh, especial y que requiere de un reposo y una calma que la vida de la, de la ciudad no le permite. Al mismo tiempo que, que la iglesia ha perdido esa. Ese modo de, de mostrarse a, a la ciudad, porque ya no tiene eh, la, la, la importancia que tenía, no tiene la posición privilegiada que tenía anteriormente, pues también eh, lo que se produjo fue un modo, eh, una experimentación por parte de, de los arquitectos que producían iglesias o que proyectaban iglesias contemporáneas, cómo eh, señalar el carácter sacro de un edificio que ha dejado de tener la importancia que, que tenía en el pasado. Entonces, eh, y que se encuentra en muchos casos inserto en una trama en la que puede llegar a pasar desapercibido. Pues hay eh, una nueva sí. investigación en, lo, en los modos en los que la en los que esta iglesia podía ser mostrada como, como edificio religioso, entonces nos encontramos con propuestas tan diferentes como la parroquia de Santa Catalina de Siena, en la que nos encontramos con una cáscara semiesférica de, de hormigón que, es un, que nos remite a, la, a las cúpulas del pasado, o tenemos la parroquia de Santa María del Monte Carmelo de de Resoto, en la que... Eh, hace una reinterpretación de modelos barrocos como, como Bernini, en los que al exterior muestra, muestra ya la imagen de Santa María, muestra una gran, un gran elemento eh, que señala eh, que, es, eh, que es una iglesia con esa gran, gran cruz eh, volando sobre la fachada. Y uno de los, eh, de los elementos que al que en muchos casos los arquitectos han tratado de evitar porque se entendía que era un modelo heredero del pasado pero que al final permite vincular a, a, la, a estas nuevas iglesias con los nuevos eh, con la tradición o sea este nuevo modo de construir iglesias tiene que estar en algún modo vinculado con la tradición pues es un elemento que, que ha resistido el paso del tiempo y que al final es un elemento que ayuda a señalar que un edificio es un edificio religioso, pues es con la torre del, del campanario. Eh, de nuevo, Luis Cubillo Arteaga en la parroquia San Monifacio pues ofrece una estilización de, del elemento de campanario simplemente con, con un gran eh, elemento vertical en el que... Está coronada por la cruz y por, por unas pequeñas campanas, o la, en un modo mucho más masivo, la, la parroquia de la Santísima Trinidad de Ignacio Vicencia y José Antonio Ramos, en las que, en una gran fachada de, de hormigón, pues, en su lateral sigue ocultando las, las campanas y entienden que no se puede renunciar aunque sea un elemento que puede eh, sonar al pasado, pero es un elemento propio de las iglesias y que el sonido de las campanas nos conecta mentalmente con, y con, toda, la tradición, con toda la tradición religiosa cristiana. De nuevo vemos aquí este elemento de, de campanario. Insertado en una, en una fachada muy neutra, sin, sin apenas otra significación. Al otro lado de, de este campanario hay una gran cruz del mismo tamaño que estas campanas, y lo que nos ofrece esta parroquia de San Jorge, de Fernando Tabuenca y Jesús Leache, es que eh, nos genera un espacio previo, eh, el que comentaba antes, para que los fieles se puedan reunir y un espacio propio, eh, ajeno a la ciudad, en el que los fieles se reúnen y mm, se aclimatan su tiempo al tiempo propio del, del, de, de la celebración. Entonces, detrás de esta fachada tan... Eh, tan ciega, sin apenas decoración, pues accedemos a, a un espacio, aquí vimos la, la cruz que estaba en el lado opuesto de, de estas campanas, un espacio en el que ya podemos o pasar a la derecha al espacio, a los locales parroquiales, a la vivienda de los sacerdotes, o pasar a mano izquierda al espacio del templo, un espacio eh, igual de desnudo al interior que al exterior con una gran calidad, calidez lumínica por el control que tienen de, de la luz y por el control que tienen del tratamiento de los materiales, eh, un material, el hormigón en, las, en, en los muros perimetrales, un terrazo oscuro eh, para el suelo y una madera pintada en el techo que, que nos permiten eh, generar un espacio adecuado para la celebración. Este espacio está iluminado por por un gran ventanal de alabastro, que es el que también introduce una luz difusa en, en, el, en el interior del espacio y que sirve de, de fachada a la, a la gran, al gran atrio que, que habíamos visto anteriormente. Uno de los grandes eh, intereses que tiene la, la arquitectura religiosa contemporánea es el modo de, rela de relacionarse con la luz, el modo de relacionarse con, con el exterior. Normalmente las iglesias... Tradicionales no se, no, se, eh, no se relacionaban con el exterior, simplemente se relacionaban con el exterior a través de la luz que, que entraba en ellas. Y en los nuevos modos de construir también han traído consigo unos nuevos modos de introducir la luz en el espacio, igual que las, las vidrieras góticas permitían que, se, que, sepa, que la luz pasar a través de ellas el interior de las, de las catedrales o eh, cualquier tipo de, de construcción tradicional, pues con la arquitectura contemporánea, la, la estructura, los, los nuevos modos de construir son los que permiten la introducción de, de la luz en, este, en, el, en el espacio. Esta parroquia de la Santísima Trinidad, que era un resto de una cripta de un, iglesia, de un templo más grande que no se llegó a construir, pues eh, Andrés Perea y Cristóbal Baronrat lo que hicieron fue una gran estructura metálica que simbolizaba eh, una gran cruz sobre el espacio de la cripta. En el centro de, de esa cruz eh, se, se ubicaba el, el, el presbiterio y la luz que entraba y que inunda, como se puede ver, un interior muy luminoso. La luz que, que entra en el espacio es una luz que entra desde el cielo pero eh, se están construyendo nuevos templos en los que en, se tiene en, algún, en cierto modo una conexión con el exterior que, que es más contemporánea y que permite una fluidez espacial distinta de la que ofrece el que simplemente cuando se entra en el interior del espacio nos encontramos con, con un espacio que no tiene, que podría estar en este lugar o podría estar en cualquier otro. Esto lo, lo apreciamos en la parroquia Santa María en Marco de Canaveses de, de Álvaro de Siza, en el que unas grandes, eh, tres grandes huecos introducen luz por el, la parte superior del espacio, pero tensa en diagonal ese espacio con una gran abertura en la, en la parte derecha que se sitúa a la altura de los ojos cuando estamos de pie y que nos permiten contemplar. El, el entorno construido que tenemos alrededor, el, el pueblo de Marco de Canaveses, pero que cuando nos sentamos lo que nos permite es tener una visión del cielo eh, distinta del cielo que nos propone la luz cenital que entra a través de esas gran, tres grandes tres grandes troneras. El, vemos que este, esta iglesia de, de Santa María pues, tiene una, una disposición tradicional que relaciona eh, con el modo que entendemos que una iglesia está construida en el pasado, es decir, con el presbiterio al fondo y con una nave con una disposición longitudinal y un espacio de unas proporciones eh, verticales que se pueden asociar con los modos de. de con los modos de construcción tradicional, los modos de composición tradicionales de, de, de los templos cristianos y los templos católicos, pero como decíamos, en el, el siglo XX ha traído el Concilio Vaticano II y ha traído un nuevo modo de entender la Iglesia, en el que la, se entendía que el fiel tenía que participar de forma activa. En, en la celebración y que el espacio tenía que estar dispuesto para que el, para que el fiel eh, participa de esa forma activa. También deja de tener eh, una importancia exclusiva lo que, era el, eh, eh, lo que era el altar y la liturgia pasa a estar dividida en dos, la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística, entonces eh, el espacio se, se, se eh, el espacio del presbiterio pasa a estar eh, organizado para que cada momento de la liturgia tenga su especial participación, su especial momento dentro de la celebración. Entonces vemos la, la iglesia de Santana de Morataraz que, que comentábamos que que entendía que era su primer templo conciliar pleno en el que adoptaba esas directrices que establecía el Concilio Vaticano II en el que la liturgia de la palabra tenía su... Su, su importancia, la reserva acadística tenía que tener su modo, o sea, su punto también especial, pese a que el altar es el centro eh, al que tienen que converger todas las miradas, eh, cada uno de, los, de estos focos litúrgicos tiene que tener su especial relevancia. Entonces, FISAR lo que hizo fue eh, alargar el presbiterio en, en su eje transversal en lugar de en el eje longitudinal. Entonces, creó tres, tres grandes eh, quedades en, en el muro del fondo del templo, la de la izquierda para el ambón y la sede, que tenía también una imagen de, de la Sagrada Familia. Eh, en el centro está eh, el altar y está el, el crucificado de, de José Luis Sánchez, y a la derecha otra otra oquedad en el, en el muro eh, con una iluminación distinta para disponer la reserva, la reserva eucarística. En la entrada a los pies del templo se dispone con un modo tradicional el, el, la capilla bautismal y la capilla de, de los confesionarios y este es un, un nuevo modo en el que se entiende la, 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 el espacio el espacio religioso eh, deja de ser longitudinal con todos los fieles enfocando hacia, hacia el este y pasa a tener una disposición más eh, transversal en el que eh, los focos litúrgicos están eh, alineados en, ese, en esa dirección transversal al eje que tradicionalmente era el en el que se disponía el, el, espacio, el espacio o los elementos del, del presbiterio. Eh, llevado al límite está esta, esta explosión o esta eh, degregación del presbiterio en cada uno de sus focos litúrgicos y situados eh, para que cada uno de ellos tenga eh, su atención en, en el momento de la celebración que requiere pues podemos ver la, la parroquia el Buen Pastor en Ponferrada de Ignacio Vicencio José Antonio Ramos en el que eh, ya no solo se expanden en el eje transversal sino que los principales focos litúrgicos están dispuestos en todo en todo el, en todo el espacio la asamblea rodea el, el presbiterio y cada foco litúrgico tiene su iluminación con ocho grandes lucernarios cada uno con una orientación que permiten que cada momento de la liturgia eh, la atención del fiel eh, se vuelva hacia, hacia ese foco litúrgico en el momento en el que el celebrante lo está eh, lo está lo está ocupando. Vemos cómo la, la luz es un, un gran elemento para que ayude a cualificar el espacio, porque este espacio es un espacio sin apenas decoración, un espacio en el que los materiales son muy sencillos: un, un suelo y uno, un zócalo de granito, y, y un falso techo y, uno, y, un, y un muro perimetral de, de yeso pintado de blanco. Entonces, la, la, una de las cosas en las que se ha apoyado la arquitectura religiosa contemporánea es en el manejo de la luz las herramientas que ha permitido que, el, que la arquitectura moderna eh, genere nuevos espacios, pues la, la, la arquitectura religiosa las ha las incorporado para sí y también lo que ha hecho ha sido reinterpretar en un modo las, los modos de composición del, del, del pasado. Pues aquí tenemos un, un elemento tradicional, como puede ser un retablo dorado. Pues aquí lo que se se compone un, un gran retablo en el que eh, la luz es la que, la que lo cualifica y dos grandes imágenes de Javier Viver eh, en este retablo pues, son los que permiten eh, que una abstracción de un elemento como pues, un retablo dorado barroco eh, pues, se pueda entender como un elemento contemporáneo. Con, con una gran relación con el pasado, pero también una gran mirada, mirada hacia, hacia el futuro. Y la, la luz, no es solo la luz que, que entra en el edificio, sino también cómo eh, nos ayuda a entender eh, que el, la, la celebración es un elemento vinculado con, con el movimiento del sol, el sol. Es el que nos tiene que ayudar a cualificar los, los espacios, y era gran parte de la importancia que tenía tradicionalmente la orientación de los templos. El templo estaba orientado en el eje este-oeste, con, eh, con el este, con la asamblea orientada hacia el este, simbolizando la, el nacimiento del sol y, y la venida de, de un nuevo mundo tras, eh, tras la tras la muerte y en este. Y se entendía también que, la, el, que el sol eh, permitía entender todo el ciclo eh, del año litúrgico, señalando pues, en, cada, en cada momento del día, en cada momento del año, la importancia, dónde estamos situados y dependiendo de cómo el sol entrara en la iglesia en un momento o en otro, pues, podíamos entender claramente cuál es el, el momento del día y en el momento del año en el que nos encontramos. Rafael Moneo. Entendía que cuando hizo la, construyó la, par la parroquia del Yesu y previamente cuando construyó la, la Catedral de los Ángeles, que esta orientación del templo, este respeto del templo con su orientación tradicional que, que hace que esté alineado con, con, con el movimiento solar, eh, tenía que ser importante en, a la hora de plantear un espacio religioso. Porque también nos ayudaba a entender eh, cómo estaba dispuesto cada uno de los elementos. Entonces, en la parroquia de Yesu en, en San Sebastián, lo que hizo fue generar un, un espacio que estaba levemente girado de la trama del, del entorno para poder eso, alinear el, el espacio a, hacia, hacia el este. Y con todos estos elementos que comentábamos antes en la parroquia del de Buen Pastor o incluso en la parroquia Santana, que cada punto del. del cada foco litúrgico tiene su lugar preciso dentro de la iglesia y que nos permite que en cada momento de la celebración podamos entender eh, la, significancia especial que tiene, la significación especial que tiene cada uno de estos puntos. Lo que tiene la parroquia del, del Yesú, que al estar eh, alineada con el sol, pues nos permite que ese gran retablo que se ve al fondo, eh, eh, cuando se hace la celebración a mediodía, esté iluminado por el movimiento del sol y que en cambio cuando va pasando el, el día, eh, el edificio está orientado este-oeste, entonces el, al final de la tarde la luz del oeste entra por los huecos que tiene dispuestos en los pies del templo y esa luz del oeste penetra en todo el templo y nos permite que el... Eh, que el espacio quede iluminado por ese, por ese sol y que nos señale que el, el eje del espacio está, está condicionado por, por ese momento del sol. Pero el, el hecho de que la iglesia esté iluminada también señala la, tiene la simbología de que la iglesia ilumina el, el, el entorno en el, que está, en el que está ubicada. Cuando es de noche, la, eh, la capilla del Santísimo, que es la que está, ilumina, la que está iluminada, eh, de día por esa gran vidriera que vemos eh, en la fachada cuando es de noche lo que simboliza es la presencia de, de la capilla eh, sacramental la capilla de la reserva eucarística y señala la, la presencia de un templo y de la, la presencia de, de, de esa reserva eucarística dentro de, de todo el espacio y señala la importancia que tiene este templo que viene dada también por el enorme tamaño que tiene, pero también tiene una importancia simbólica de que eh, está permanente ilumina, permanentemente iluminada esta, esta capilla sacramental. Uno, pues vemos la escala enorme que tiene la iglesia de, de Jesús Rafael Moneo, pero también podemos apreciar la, la importancia de la luz en la parroquia Nuestra Señora de la Luz de José Luis Fernández de Lama. Una escala mucho menor, pero también la luz nos permite cualificar el espacio y... Que se genere un espacio asambleario en el que los fieles concentran su atención en torno al altar, pero eh, el templo queda activado por la presencia de esta asamblea de fieles, no queda activado solo por eh, la presencia de, de los elementos eh, litúrgicos, de los elementos simbólicos, sino que es la asamblea de fieles la que, la que activa el, el, el espacio. Y una cosa que no ha olvidado la, la, iglesia, la arquitectura contemporánea es que no solo se trata de construir espacios en los que la vista sea la que nos acompañe y la que nos genere un ambiente adecuado para la celebración, sino que también hay otra serie de, de elementos, como es el sonido, eh, en el que y como son los los olores, en los que nos permiten que. Conectemos con la, con la tradición de los, de los espacios religiosos. En la iglesia de San Marco de, Mar, de Santa María de Marco de Canabesa de Siza, pues tenemos una pila bautismal que tiene un rumor constante de agua. Que se oye cuando está la iglesia, en está el templo vacío, está el Templo en Silencio, se oye ese brote continuo del agua. Y Rafael Moneo, que eh, utilizó como modelo esta iglesia de, de, de Álvaro Siza porque entendía que era una iglesia que, que se entendía como iglesia, eh, también utilizó esta pila, este sistema de un rumor continuo de agua para que al entrar en el espacio no solo la luz nos eh, ayudara a entender como un espacio religioso, sino que también el agua, el, el olor de, de la cera quemada, nos ayuden, de los inciensos nos ayuden a entender que estamos dentro de un espacio, de un espacio religioso. Y la iglesia eh, a lo largo de la historia eh, ha utilizado el arte moderno y ya que las formas nos... ha utilizado el arte moderno, no, ha utilizado el arte a su servicio, ya que en muchos casos las formas no nos ayudan a entender que estamos en un espacio religioso, pues eh, la iglesia ha empezado a utilizar... Eh, los arquitectos contemporáneos han empezado a utilizar el, el arte contemporáneo, eh, a los mejores artistas, para ayudar a significar estos espacios que en algún momento podían parecer que en su frialdad no estaban acompañados por, por elementos simbólicos que nos ayudaran a, a entender que nos hallábamos en un espacio, un espacio de celebración. Miguel Fisac, que fue uno de los principales arquitectos renovadores de, de la tipología religiosa, pues contó con los mejores artistas de su momento, principalmente con Pablo Serrano y José Luis Sánchez. Y en la parroquia de Santa Ana Moratalaz, confió en José Luis Sánchez eh, los elementos mm, simbólicos, como el crucificado, como eh, esta sagrada familia de. El niño, la, la Virgen y, y Santana, o a la derecha del todo hay una pequeña figura de, que está inspirada en, en su hija naik que fue la que, eh, la que da nombre al templo porque le entendió la, la iglesia, la jerarquía católica de Madrid, que tenían que hacer un homenaje porque su hija falleció. Y como homenaje al gran renovador, de la, uno de los grandes renovadores de la arquitectura religiosa, eh, le ofrecieron este, este templo como, como homenaje a su, a su hija desaparecida. Entonces, aquí vemos pues, que solo hay tres elementos principales decorativos y están con, hechos con, con arte contemporáneo de, de gran calidad. Un, un arte cercano en el límite de la abstracción y, y la figuración, una reinterpretación casi que lo enlaza con, con las figuras, con las tallas románicas y góticas, pero que es plenamente moderno, plenamente integrado en, la, en el tiempo en el que se construyó este, este templo. El José Luis perdón, Rodolfo García Pablos también apostó por esta integración del arte, con, del arte contemporáneo en, eh, para cualificar los espacios que construía y aquí contó con, también con Pablo Serrano y José Luis Sánchez. José Luis Sánchez hizo este gran, gran retablo dorado y Pablo Serrano un crucificado, que al final ha sido sustituido por, por unos elementos de, de menor calidad artística y que desvirtúan en parte la, la apuesta por el arte contemporáneo que hizo Rolfo García Pablos, tanto en este retablo como en las pidreras que vimos anteriormente, como en la capilla bautismal que confió a, a Joaquín Vaquero Turcios. Ignacio Vicencio y José Antonio Ramos también han, aportado, han, han apostado por, por el arte por el arte con el mejor arte de su tiempo entonces eh, aquí contaron con el, con el artista Javier Viver que era un videoartista pero que eh, ha empezado a decantar su, su arte por un arte figurativo muy vinculado con el, con el barroco y aquí se, se ve una imagen de de, de la Virgen, en la que solo cuatro elementos, que son eh, la cabeza, una mano y los pies, están envueltos de unas grandes telas que lo, que lo relacionan con el mejor arte barroco de, de Bernini. Y también quisieron establecer una relación eh, con, el mejor arte, eh, con, con el mejor arte religioso del siglo XX y contaron con un, eh, con un crucificado que regaló José Luis Sánchez y se puede ver aquí. En primer término, este crucificado de José Luis Sánchez y al fondo la, la imagen de Javier Viver, eh, construida ya o eh, esculpida en el, en el siglo XX, pero que conecta con, con toda la, la tradición, eh, tanto barroca como, como bueno, de toda la historia del arte, del arte, del arte religioso. Entonces, eh, la arquitectura moderna. Eh, es capaz de, o he intentado explicar cómo la arquitectura moderna es capaz de producir los los mejores espacios eh, religiosos, los espacios religiosos anclados en, en la tradición, pero con una mirada con una mirada moderna y que tienen que poder ser entendidos como patrimonio, tienen que ser asimilados como parte del conjunto de bienes que configuran nuestra, nuestra sociedad, más allá de ser eh, cristianos o ser católicos o no. En la arquitectura contemporánea eh, tiene que ser entendida como, como patrimonio de todos y tiene que ser, tiene que ser preservada. En este caso, eh, un poco negativo, pero que al final eh, ha, acabado, ha acabado bien, es la, de nuevo la, la iglesia de Santa Ana de Monatalaz, que tuvo una serie de transformaciones en, en, su, en su interior, por ejemplo, las vidrieras que están a, a los pies, a la entrada del, del templo, eh, fueron sustituidas eh, no muchos años después de que se construyera el templo y empezó a aparecer toda una serie de elementos decorativos ajenos al, al plan que habían diseñado tanto Miguel Fisac como José Luis Sánchez. Se puede, puede ver ahí que detrás del crucifijo hay, hay unos, unos monigotes de, de papel y unos textos que son totalmente ajenos a la calidad artística que tienen los eh, que tiene el espacio y que tienen las esculturas ideadas por José Luis Sánchez y provocaron que tanto José Luis Sánchez como Miguel Fisac dejaran de ir al templo porque entendían que, que se había vulnerado su eh, su idea y no se había respetado la, la gran significación, la gran carga simbólica que tenía, que tenía ese espacio. Eh, he comentado que eh, es un ejemplo que, que al final acaba bien, o es un, eh, un elemento que finalmente acaba bien, porque eh, se consiguió eh, a partir de unas obras de mejora que hubo que hacer en el templo, porque tenía una serie de humedades, pues a partir de esas obras de mejora, lo que se consiguió fue. Mmm, restaurar todos los elementos, eliminar todos los elementos accesorios y devolver quitando las vidrieras, devolver el, el espacio a, a su configuración original. Eh, con esto quería señalar que, además de que la arquitectura contemporánea puede ser patrimonio, también tenemos que velar por su conservación y que poco a poco se está consiguiendo eh, que esta conservación sea sea efectiva y que los fieles y que la sociedad entienda esta arquitectura contemporánea como arquitectura como arquitectura con valores que la entienda como como un patrimonio. Sí. Para finalizar, eh, por pues si alguien estuviera estuviera interesado en, en un desarrollo más amplio de estos temas que hemos estado comentando, pues eh, como comentamos al principio eh, todo esto viene de mi tesis doctoral y de eh, un libro que, que publiqué en verano del año pasado, Manifiesto Arquitectónico Paso a Paso, de la editorial libros.com, en la que todo esto se desarrolla a lo largo de una serie de paseos por la Ciudad de Madrid y por otras. Principalmente, los paseos están organizados por la Ciudad de Madrid. Pero luego, se, como hemos podido ver, pues, eh, se hace referencia a templos de toda, de toda España. Y bueno, pues tienen, eh, están divididos una serie de capítulos comentando todo esto que, eh, con lo que habíamos estructurado la charla. Pues la nueva posición de la, ciudad, de la iglesia en la ciudad, cómo el lugar de celebración ha pasado de ser eh, solo el templo a tener una nueva estructura, a ser parroquia, cómo la nueva arquitectura. Eh, tiene una nueva imagen, cómo hay un lugar de relación para que los fieles sientan como, como propio eh, el espacio previo al templo, eh, cómo ha cambiado la relación del, del, del interior del templo con, con, con la luz que entra en él, cómo la liturgia ha cambiado, eh, la importancia que tiene la luz como mecanismo de revelación eh, y los nuevos medios de significado, bueno, toda una serie de consideraciones que, que están reunidas en este templo y que... Sirven eh, para eh, como hilo conductor una serie de paseos en la, en, la, en la ciudad de Madrid. Entonces, bueno, ya solo me queda dar las gracias por, por la atención. Espero que, que les haya interesado esta, esta mirada eh, hacia la arquitectura contemporánea, hacia la arquitectura religiosa contemporánea y, y con, con una visión de que tenemos que entenderla como algo que es propio de la sociedad y que tenemos que mantener como, como patrimonio. Muchísimas gracias. A ti muchas gracias David, eh, la verdad es que te has adelantado una de las preguntas que tenía, tenía unos mensajes eh, privados de una de las oyentes que me preguntaba periódicamente que dónde estaban las eh, iglesias que ibas citando y bueno, al final has dicho en, por, por tu libro que, que la mayoría están en Madrid, alguna ha identificado en Portugal y, y tal, pero bueno, a lo mejor eh, en el libro, como dices, eh, podrá encontrar más, más información, pero la mayoría de las que has enseñado están en Madrid, ¿no? Sí. Vale. Eh, casi vamos, eh, gran parte de la, de la obra de Miguel Fisac, que hemos comentado, pues en muchas están en, en Madrid. Sí. Voy a, voy a hacer, enseñarte el resto de las preguntas, voy a hacer, leértelas, una de Cristian, que dice que en su entorno ha sucedido que varias iglesias antiguas con problemas estructurales se han cerrado y entre restauración u obras nuevas se determina que es más barato. Hacer una nueva estructura que restauraron la antigua. ¿Consideras que es una excusa de la administración o que es, me es mejor restaurar un bien o crear uno nuevo? Es una pregunta un poco calciosa. A ver, yo entiendo que, que lo ideal sería poder restaurar ese bien y que a lo mejor, dependiendo de la importancia que, la importancia que tenga la intervención, pues a lo mejor mmm, parte de esa intervención tiene que incorporar algún elemento eh, moderno para vincular. Eh, esa restauración con, con, su, con el tiempo en el que se ha realizado. Yo entiendo que todo lo que sea conservar eh, del mejor modo el patrimonio histórico, eh, pues es mejor conservarlo, eh, añadiendo a lo mejor nuevos nuevos matices, nuevos lenguajes, mejor que tirarlo y hacer uno, uno nuevo. Eh, yo entiendo que es mejor eso. Pues al hilo de lo que comentas, eh, Alicia. Si quieres saber, si bien a cuento el tema de las nuevas puertas de la Catedral de Burgos con esto que estás comentando. Pues tiene que ver mucho, porque se entiende que la, eh, que la Iglesia siempre ha contado con los mejores artistas del momento en el que se han producido las intervenciones. Lo que pasa es que en el tema de la Catedral de, de Burgos, pues eh, hay una intervención que quizá el modo en el que se ha adjudicado es. Es lo más dudoso en el momento en el que se ha adjudicado directamente a, eh, a un proyecto concreto y no ha habido una reflexión de cuál tiene que ser el modo en el que esas nuevas puertas tienen que construirse. Pues a lo mejor se llegaba a la conclusión de que fueran esas, pero eh, podía haberse contado con, con otros artistas con, y haber podido valorar la propuesta de forma previa a su, a su incorporación. Yo entiendo que, que lo ideal es que las puertas... Señalen en el momento en el que se han realizado, es decir, en el siglo XXI, pero que tienen que tener eh, una relación con el edificio en el que se colocan y con, y con la sociedad que va a ser la que las va a acoger. Probablemente esto daría para una conferencia en sí. Daría para puedo. una conferencia, sí, sí. sí <laughs> <claro>. Tenemos <laughs> otra pregunta de Juan que dice que con frecuencia se advierte una preferencia en las iglesias que has mostrado por una nave única y exenta, ya sea rectilínea o no. Dice que entiende que por privilegiar el lugar de la asamblea lo que entronca que te la teología del Concilio Vaticano II, como os he estado comentando. Hmm. Pregunta si, eh, si encuentra alguna similitud eh, de esas plantas con las antiguas iglesias Palacio y con una posible teología subyacente. Pues al final la, 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 lo que movía el movimiento litúrgico era un, una vuelta al origen de, de la al origen de la liturgia, al origen de los principios de la celebración. Entonces, eh, sí entiendo que tienen una relación con, con esas naves únicas, con ese espacio eh, en el que toda la asamblea es importante y no solo el, el clero reunido en el presbiterio eh, eh, se reúne para celebrar casi de forma privada la, la celebración. Estos cambios en las en las iglesias sí tenían un cierto en cierto modo una, un espíritu para eh, que esa liturgia eh, tuviera el mejor lugar en el que en el que celebrarse tiene un, un claro eh, interpretación teológica y una clara inter, interpretación eh, de, de esa liturgia que también es cierto que eh, hay expertos que entienden que se ha ido no un paso más allá, sino tres o cuatro pasos más allá de, de lo que tenía que haber sido eh, el espíritu real, del, porque al final el Concilio Vaticano II no daba ninguna dirección clara más allá de que eh, se tenía que promover la participación activa de los fieles en, en, en la liturgia. Entonces, eh, hay muchos expertos que coinciden en que los cambios han sido demasiado demasiado grandes pero también es cierto que, que bueno eh, tienen su significación tienen su justificación y que eh, poco a poco pues los cambios mucha gente eh, empieza a entender como propios estos mm, estos nuevos espacios esta iglesia del teólogo de San Pedro mártir eh, cuentan no sé si es leyenda urbana pero mm, tiene varios tiene viso de, de ser realidad de que había mm, había un libro de quejas para que si sí, quien iba ahí se quejaba desde el espacio en el que había asistido a misa entonces si sí, le parecía que no era un lugar adecuado para la aceleración pero eh, al final vemos que está catalogado como vi tiene una calidad espacial muy importante y las, los fieles pues, poco a poco lo van, lo van acogiendo entonces tiene una importante una significado teológico subyacente, pues, eh, pues es posible. Pues eh, vamos a tener que de, de limitar las preguntas las que hay a una última, porque son ya las ocho. Para todas las que queden pendientes, siempre podéis escribirme a mí, a rg con las preguntas que tengáis y yo se las transmitiré sí. a David para que os la pueda responder en otro momento, porque no queremos extendernos mucho más. Aprovecho, David, para transmitirte todos los mensajes de agradecimiento por... Dice Nieves por compartir tus conocimientos. María Dolores dice que muchas gracias, una nueva visión muy interesante de los espacios religiosos, pues tan valor de la arquitectura. Tienes muchos mensajes de, de agradecimiento. La verdad es que pues, a mí me ha parecido personalmente gracias. muy interesante la conferencia, esta nueva forma de ver la arquitectura, que en algún momento esta, esta arquitectura, algunos de estos edificios formarán a ser parte de nuestro patrimonio. En eras futuras, o sea, que será sí. parte de ser nuestro legado. Entonces, hoy, hoy en día es lo que vivimos, en un futuro será, será historia también. Uh -huh. Pues eh, está muy bien que nos hayas hecho este repaso. Eh, te voy a dar, eh, te voy a mandar la última. Pregunta que bueno eh, lo voy a truncar con otra que tengo yo y es que ah. has hablado de esos campanarios sabéis que en Hispano nuestra estamos también eh, promoviendo que el toque manual de campanas sea patrimonio inmaterial de la humanidad pero es el toque manual de campanas no el toque electrificado entonces esas nuevas iglesias a lo mejor no están eh, ya, bueno. <laughs> no están permitiendo esa esa parte tan tan importante de lo que de, del de ese patrimonio inmaterial ah. que son las, el toque de campanas. Pero aquí esta pregunta que tenía de Pilar, que a ver si no la he perdido, no sé dónde está, hablaba de los eh, órganos. Uh -huh. ¿Cómo troncan los órganos con esta nueva arquitectura, esa nueva escultura también tan, tan original? Pues en, en muchos casos, por ejemplo, hay dos particulares que son Nuestra Señora de la Luz y la Iglesia del Jesús de Rafael Moneo. Eh, ya en el proyecto se pensaba en el espacio en el que el órgano iba a estar alojado. Eh, de hecho, en el, en el templo del de yesu, en de San Sebastián de Rafael Moneo, el, el órgano está hecho, es profeso, por una empresa dedicada a órganos que producen... Eh, que son especialmente adecuados para interpretar música barroca, que es la que entendía, o música de Bach, que es la que entendía Moneo, que era la, la más adecuada para la celebración religiosa. Y luego también están situados simbólicamente dentro del templo, en el, en el templo de Jesús, que tiene esta orientación y este respeto por la orientación tradicional, pues está situado en, en el norte del, del templo, junto al, a la liturgia de, de la palabra. Entonces, eh, permiten. Eh, aparte de producir música, la, 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 eh, la simbología de que la palabra nos salva de, de las tinieblas. O sea que podemos resumir que esta nueva arquitectura es luz y es sonido. Uh -huh. eh, y, y bueno, y decía Domingo, tengo, tengo un comentario de Domingo que dice que tradicionalmente el espacio de una de, bajo la cúpula era la parte de más relevancia en las iglesias, uh -huh. desde el punto de vista litúrgico, como de la importancia de la luz. Uh -huh. Y que es curioso que es, esta nueva arquitectura no tenga cúpulas. Es, tiene reinterpretaciones de, la, de las cúpulas. O sea, esta que vemos de, de Fisac en, la, en esta imagen. Eh, que creo que se ve todavía. No, la ha quitado. La, quitado. Ah, la, has quitado vale, bueno, la de Moratalaz, dices, ¿no? Eh, la de Moratalaz o incluso la de la del teologado de San Pedro Martín, que es la que es la portada de, de, la, de la charla, pues al final es una cúpula de es un techo de madera que se, que se eleva hacia el cielo, que en cierto modo eh, está culminada por un, por un lucernario que puede ser la linterna de una cúpula tradicional. Si es cierto que no tienen cúpulas pero tienen una interpretación de esa, de esa cúpula, porque al final la cúpula también eran elementos que, que estaban vinculados con el... con, el, con formas de construir del pasado que en la actualidad no, no, tiene, no tiene mucho sentido. Bueno... Vamos a dejarlo aquí. Muchas gracias a todos por vuestras preguntas, eh, por vuestro, vuestra atención, vuestro tiempo, especialmente a ti, David, por habernos hecho partícipes de, de tu conocimiento y tu estudio sobre la iglesia, las iglesias contemporáneas, que ha sido muy interesante todo. A todos los asistentes les invito a que se inscriban a la próxima conferencia de Hispano Nuestra Contigo en Casa, que tendrá lugar el martes que viene, también de 7 a 8. En esta ocasión vamos a hablar de la digitalización del patrimonio. De, de la mano de Luis Miguel Romo, que que, bueno, que es otra persona que, que nos va a dar un punto de vista muy original. Eh, lo dicho, estamos eh, grabando esto, así que si se han perdido parte lo pueden volver a ver, está ahí las anteriores, y insisto David, muchísimas gracias, gracias, gracias por compartir tu tiempo y muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Hasta luego. Muchísimas gracias.